Sí, la verdad es que de las 6 ediciones, 5, quitando la virtual que tuvimos que hacer por la pandemia, han sido en Andalucía, nos encontramos como en casa. Tercera edición en Málaga, que nos acoge estupendamente. Es una ciudad muy hospitalaria, como bien ha reflejado el alcalde, y una ciudad que está en boca de todos, ¿no? Entonces yo creo que es una sede ideal para que este evento, este grandísimo evento, se celebre, ¿no? En la edición pasada creo que llegamos a 189 o 190 países. Desde todas esas naciones se conectaron en algún momento para ver algo del Marca Sport Weekend, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un altavoz formidable, no solo para la imagen de marca, evidentemente, sino también para potenciar a estos deportistas y para darle visibilidad a la ciudad y a la región, ¿no? Y la verdad es que Conor McGregor que venga, pues para nosotros es, bueno, un éxito, ¿no? El poder tenerle y ofrecérselo a todos los fans, ¿no? Para que puedan conocerle de cerca. Y bueno, luego también está Coque, el jugador del Atlético de Madrid, un one club man de quitarse el sombrero. Todos los deportistas que hemos ido viendo, ¿no? Cravioto, los medallistas olímpicos, de marcha, la presencia de Mireia Belmonte, en fin. Yo creo que si empiezo a decir nombres, alguno me dejaréis, sería muy injusto, ¿no? Porque yo creo que lo que hace grandísimo este evento es precisamente la pluralidad y la amplitud de estrellas, todas de oro, que van a venir a Málaga estos días. Pues un privilegio, porque estamos hablando de un acontecimiento que va más allá de lo mediático, tiene mucho que ver con activación de la experiencia del deporte en un marco integrado con las ciudades, ¿no? Y esa labor de evangelización es muy importante. Creo que los aficionados al deporte, lo hemos visto en la Olimpiada de París, están agradeciendo este acercamiento, ¿no? De la experiencia de ese deporte a la calle, a las personas, con diferentes formatos, modalidades, y poder hacerlo en Andalucía, como bien dices, por quinta vez, las ciudades de Marbella, Sevilla y Málaga, por tres ediciones lo han albergado, creo que es un privilegio y una gran oportunidad. Una gran oportunidad de contar al mundo lo que Andalucía intenta hacer a través del deporte, que es poner la locomotora de nuestro progreso. Y por supuesto, pues también una historia de éxito para la ciudadanía, ¿no? Esos deportistas que merecen tanto reconocimiento y de esta manera pueden evangelizar y hacer ese mensaje extensivo a toda la sociedad. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí un día más, pues eso, inaugurando la Marca Sport Weekend, y pues una alegría que hayan contado conmigo para realizar este evento. Este deporte no es muy conocido, pero sí es verdad que tenemos gran cantidad de arqueros y muy buenos a nivel internacional, que por ejemplo hemos podido ver en París que han conseguido un diploma olímpico. Y pues eso, y es un país que tiene mucho potencial, y si se sigue fomentando este deporte, yo creo que podremos llegar a estar entre los tres mejores países internacionalmente.